El régimen de Daniel Ortega no brindó ninguna respuesta formal a los pedidos y gestiones de parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para permitir el arribo de una delegación de alto nivel del organismo regional para negociar la realización de nuevas elecciones en Nicaragua con transparencia y observación creíble. Las gestiones de Almagro forman parte de una resolución del Consejo Permanente aprobada el 8 de diciembre de 2021, en la que también se pidió la liberación inmediata de los presos políticos. En la presentación de su informe este miércoles 19 de enero, Almagro enfatizó que de parte de Nicaragua no hubo ninguna respuesta de rechazo a las gestiones, sino que el gobierno no atendió las solicitudes para discutir lo establecido en la resolución del 8 de diciembre. Definitivamente, de las gestiones emprendidas no se ha recibido el beneplácito para el envío de una misión de buenos oficios de alto nivel, tal como solicitado por el Consejo Permanente en su resolución de diciembre pasado. Es decir, no se ha recibido respuesta formal al respecto. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos condenó la presencia del vicepresidente de Asuntos Económicos de la República de Irán, Mohsen Rezaei, en la toma de posesión de Daniel Ortega el 10 de enero. La mayoría de países de la OEA apoyó una declaración de Argentina que expresó su rechazo a la presencia de Rezaei en Nicaragua, cuando existe una alerta roja sobre él de parte de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol. Rezaei es acusado en Argentina por su vinculación al atentado terrorista en contra de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, que dejó 85 fallecidos y decenas de heridos en 1994 en Buenos Aires. El representante de Nicaragua ante la OEA, Arturo Macfields, dijo que como país soberano, Nicaragua tiene derecho a invitar a quienes desee, aunque otros miembros del Consejo Permanente recordaron las obligaciones del país, que es miembro de la Interpol y por lo tanto no puede ignorar sus alertas rojas. La drástica reducción en la asignación presupuestaria del 6% destinada a la Universidad Centroamericana UCA ha provocado que el programa de becas estudiantiles pierda la capacidad para beneficiar a nuevos estudiantes de bajos recursos. Hasta este momento, la universidad no ha dejado de renovar anualmente las becas activas, sin embargo, se ha visto impedida de otorgar nuevas becas a la mayoría de los aspirantes de nuevo ingreso que han presentado solicitudes, respondió a Confidencial la dirección de la UCA. Una fuente cercana a esta universidad aseguró que menos de un centenar de nuevos bachilleres serán becados este año, lo cual indicaría una disminución de las becas del 93.4% en comparación con 2019. Se desconoce el número actual de becas que tiene esta universidad. Otra universidad afectada por una drástica disminución en el presupuesto es la Universidad Católica del Trópico Seco UCATSE de Estelí. Confidencial se comunicó con las autoridades de esta casa de estudios, pero no obtuvo respuesta. Fuerzas Armadas guatemaltecas diluyeron una caravana de migrantes centroamericanos en la que iba un centenar de nicaragüenses. La agencia de noticias AP reportó que las autoridades rociaron con gas lacrimógeno y utilizaron sus garrotes y escudos para frenar la peregrinación de migrantes. La caravana partió el pasado sábado 15 de enero desde San Pedro Sula, en el norte de Honduras, y caminaba hacia la frontera de México con Estados Unidos. El grupo estaba integrado por hondureños, nicaragüenses, salvadoreños y personas de otras nacionalidades. Según medios locales, la noche del sábado se dio un incidente en el kilómetro 303, cuando los migrantes intentaban seguir su trayectoria y la policía y el ejército trataban de contener su paso. Las autoridades guatemaltecas informaron que la contención del grupo de migrantes dejó 15 oficiales heridos y que retornaron a su país de origen a 430 migrantes por no realizar controles migratorios, incluyendo a 33 nicaragüenses. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puso al frente de la Embajada Mexicana en Nicaragua al escritor y periodista Guillermo Zamora, quien regresará al país después de haber sido corresponsal de guerra en los años 80 y presenciar la caída del dictador Anastasio Somoza en 1979. Zamora sustituye en el cargo a Gustavo Alonso Cabrera, quien fue nombrado en abril de 2021 y defenestrado a finales del año.
La administración de López Obrador nunca aclaró las razones por las que Cabrera fue removido. El nombramiento de Zamora forma parte de la renovación de 16 cargos en la Cancillería mexicana, cartera en la que López Obrador nombró a varias personas sin trayectoria diplomática, según han señalado la prensa mexicana.